No me gustan estas lentillas cuarzo por varias razones. La primera es que si os fijáis. Hola a todos, ayer os hice un vídeo explicándoos por qué no me gustaban estas lentillas Solutica Hydrocor Cuarzo. Eran francés, esta vez lo voy a hacer en español. Aprovechar una vez más para deciros por qué no me gustan y para haceros también un comparativo entre estas cuarzo y las lentillas Solutica Hydrocor a vela, que me gustan mucho y que pienso quedan muchísimo más naturales. Recordaros una vez más por qué no me gustan estas cuarzo. Como veis, cuando muevo la cabeza, mi ojo natural sale por los lados. ¿Por qué? Porque estas lentillas resbalan, no adhieren al ojo y eso hace que, pues, al mínimo movimiento se muevan. Y como veis, pues no queda nada bonito, queda muy artificial. Lo que no me gusta tampoco es que este efecto de movimiento de la lentilla hace que las pupilas pues no estén equilibradas y parezca que un ojo mira para un lado y el otro ojo mira para el otro lado, dando un efecto verdaderamente monstruo, zombie. Son la verdad, son imposibles de sacar a la calle, salvo si os da igual que se vea a kilómetros, a leguas de distancia que son lentillas. Otra cosa que no me gusta, estas lentillas ya sabéis que se pueden graduar y las mías están graduadas. Entonces, cuando la lentilla se mueve, pues una parte yo diría del falso iris de la lentilla se pone en mi pupila natural y entonces me hace como una nube borrosa con la cual pues no veo bien. Creo que estas pupilas, que estas lentillas son muy muy opacas, les han puesto mucha pintura y eso hace que resbalen y que no se adhieran al ojo como las otras lentillas Solutica de las que yo la verdad estoy muy contenta. Y veis aquí este movimiento, aquí vais a ver de cerca, veis lo feo que se ve y lo artificial. Además, si os fijáis, digamos, el agujero para las pupilas, pues es demasiado neto y no se funde con el ojo natural. Llevar cuidado, porque quizá alguno de vosotros estará pensando, bueno, tampoco quedan tan mal. Es el efecto un poco pernicioso de estas lentillas, son muy fotogénicas, son muy videogénicas, pero os puedo asegurar que dan la realidad. Estas lentillas son muchísimo, muchísimo más horribles, se ven muchísimo más artificiales y ya os digo, este problema de movimiento de la lentilla hace más difícil la visión, hace la visión borrosa y desde luego queda muy, muy feo. Las ventajas son dos. El color es muy bonito y la segunda ventaja es que son muy cómodas. Pero claro, por muy cómodas que sean, se ven tan artificiales que yo creo que no es bonito y que da un poco vergüenza salir a la calle así. Parece un poco que vayamos. En todo caso, yo me siento disfrazada y yo me siento muy artificial. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es quitarme una de estas cuarzo y probarme una a vela para que veáis un poco la diferencia, sobre todo la diferencia de naturalidad. Vamos a ver, tengo aquí los botes. Me voy a quitar esta, por ejemplo. Además, así vais a poder ver el color de mi ojo natural. Así, yo me las quito así. Bueno, pues aquí veis mis ojos. Mis ojos son marrón oscuro y veis la diferencia. Eso sí, estas lentillas, por supuesto, cubren excepcionalmente bien el color del ojo. Os voy a enseñar también un poco cómo es esta lentilla. ¿Veis? Creo que el problema de estas lentillas es que llevan muchísima pintura, las otras Solutica tienen mucho menos, yo diría, pigmento, y quizá es eso lo que hace que no adhiera al ojo y resbale. No sé, pero en todo caso, ese es el efecto que da. Y me voy a probar una vela. La verdad, estoy muy contenta de mis velas. Hace como 3 meses que las tengo. Estas cuarzo las acabo de recibir. Y me voy a probar una vela y vais a ver la diferencia de naturalidad. Aprovecho para seguir enseñándoos. ¿Veis esto? Esto no puede ser, esto es inadmisible. Bueno, entonces, ahora me voy a poner aquí una vela. Perdonad todo este trejimaneje, pero no es fácil ponérselas en otro sitio que en el cuarto de baño. Estoy acostumbrada. Voilà. Bueno, entonces. Vamos a poner aquí esta sabela. Hola. Yo me las pongo tal que así. Voilà. Bueno, entonces.
¿Veis la diferencia? Bueno, la diferencia de color, por supuesto, unas son a vela y las otras son cuarzo. Entonces, a esperar, ¿eh? Que tengo bastante lágrima. Bueno, las a velas también son comodísimas. Ya veis la diferencia de color, pero sobre todo mirar la diferencia de naturalidad. Las a velas, me mueva como me mueva el ojo, se van a quedar en su sitio, no se van a mover, la pupila va a quedar equilibrada y, ¿veis? El efecto es completamente diferente. Las a vela no se mueven. Quizá ahora se mueven un mínimo porque me las acabo de poner, pero luego hacen ventosa en el ojo y no se mueven nada, mientras que las otras, bueno, esto es un baile continuo. Entonces me voy a acercar para que veáis también la diferencia con respecto a la pupila. Las a vela, desde luego, se ve la pupila, mi pupila debajo, se ve el color de mi ojo debajo, no vamos a decir lo contrario, pero se ve de forma mucho más difuminada y natural, mientras que en las cuarzo, veis el movimiento ya del ojo. Y lo mal, ¿veis? La pupila es, el redondito para la pupila es mucho más, está menos difuminado y entonces se mezcla peor. Bueno, habrá entre vosotros que les guste más el cuarzo, que le guste más el a vela. Yo pienso que a vela es muchísimo más natural. Mirad, esta es mi cara con las a vela. Esta es mi cara con las cuarzo. Yo personalmente, por mucho que me guste el color de las cuarzo y me gusta muchísimo, pues creo que este movimiento hace muy artificial. Mientras que las a vela, bueno, quizás son menos exuberantes, quizás son menos exóticas, pero quedan también bonitas, cambian mucho la cara. Y entonces lo que voy a hacer es que ahora me voy a quitar las otras cuarzo. Así, y entonces vais a poder ver la diferencia con las a vela, la diferencia de mi ojo natural y a vela, voilà. Bueno, pues aquí estoy con mis dos a vela. Bueno, pues este es el resultado de las a vela y como veis queda muchísimo más natural que las cuarzo. Estas no se mueven como las otras. Quizás se mueven un poquito cuando uno se las pone, pero luego ya no. Este color es también bonito, es mucho más natural y sobre todo no se ve tan sumamente artificial, al contrario, y entonces pues estas sí que me gustan, estas sí que dan natural. Espero que os haya servido esta comparación, os aconsejo por supuesto las a vela, son cómodas, son bonitas, son naturales y yo personalmente os desaconsejo las cuarzo. Y bueno, es mi opinión, por supuesto. Lo hago con la mejor voluntad y espero haceros dentro de poco otras reseñas sobre otros colores Solótica. Hasta muy pronto. Besucheques desde Bruselas. Chao, chao.